planeado llegar a México y queremos celebrar con todo el mundo a partir de las 3 de la tarde en Supremo, en la Colonia Doctores. Vamos a estar ahí compartiendo con todo el mundo el álbum y el carro, que es el carro que representa el álbum Rayo. Tenía que hacerlo y en México. Ya tiene un punto a favor contigo. Conmigo tiene como 1,000,000 de puntos ya. Hace rato. Chida la banda para el biche Juca que se rifó con el carro. Le quedó chulo de bonito. Mamá, no le subas los pies, por favor. No, eso está blanquito, hay que cuidarlo. Listo, estamos aquí en Ciudad de México dando una vuelta que, digamos, en esta Rayo, dando vuelta por México, ¿correcto? Conteame, te doy lo que tú quieras, pues yo quiero lo que hay, te bajo el panty de pantera. En dos pastillitas te saco de la cartera, en medio una, por mí me jatea, como que me altera los sentidos. Y me pongo bailajo el tripite por tu corrido. Yo no me enamoro, tengo esta 40 pa' cupido. Ella no es cualquiera, ya tiene su ruido. Si lo mueve cabrón, le doy poro, son bien merecidos. Cuando me la trepo encima, le leo, siente que explota. Engancho todas mis prendas, sabes que ella es mi bichota. Y se fue, que se fue en otra nota. Y dice que ya me provoca, ahora quiere con Martin J. ¿Qué? Me encantó, hermano. Rompieron en verdad. Rayo Carro aquí rompiendo, la familia, en serio, 10 de 10. Yo no sabía que este había sido el primer carro de J Balvin, un Pointer, y estoy cagado porque el primer coche que tuvo mi mamá también fue un Pointer 97. Entonces justamente fue como de, no manches, yo me recuerdo mi infancia, una vez fuimos a Plaza Aragón y inundó el carro. Entonces es padre como ver ese tipo como de matches de la vida. Está muy bonito, me gusta demasiado, sí. Está con ganas, quiero uno para la casa, sí, para sacarlo acá en la calle, perro. Juca no se cansa de ser un go en los coches, es el enorme. Mejor creador de contenido de coches, ¿eh? Sin lugar a dudas, te queremos, Juquita. Te queremos, hermano. Está hermoso. Hermoso está. Qué chido que talentos mexicanos estén colaborando y que estén haciendo grandes trabajos, ¿no? Hombre, está hermoso. Nos lleva para el pasado, parece que viene del futuro, es algo loquísimo. Oye, brutal lo que hizo aquí Juca con lo del Pointer de Balvin, ¿no? O sea, retomar años de trayectoria con lo que ahorita es nuevo. Es un gran spot para fotos, debo decirte. Ahorita me voy a tomar una. Vi que lo pusieron en Medellín cuando dijeron que lo iban a hacer en Ciudad de México. Justo nos preguntábamos si lo van a trasladar, si van a hacer uno acá, y qué cool que hicieron uno acá. Creo que representa mucho, es como un upgrade de lo que es el concepto original, pues, pero ya mucho más pensado artísticamente. Fabuloso. Está durísimo. Carro, está durísimo, la neta, está muy duro. Nos pareció increíble que José pudiera traer a lo real la visión que tenía él de su álbum y del auto que tenían desde que inició su carrera. Es un auto increíble, ya viéndolo aquí en vivo está sensacional, el color, el diseño que le metió Juca, está súper bien. Está súper rex. Juca siempre nos sorprende con las cosas que hace y la neta, esta no fue la excepción, está cabrón, sí, güey. No mames, güey. Ole, ole, pues ole y no hay de mole. Love Juca. El huevo, banda, ya se la saben, pura truth. Cosa de locos, colaboraciones con Davey, Bad Yal, me encantó. Realmente J Balvin, la rompiste, hermano. México apoyándote, del duro. Me gustó bastante, creo yo que está novedoso y lo que más me gustó fue la colaboración que hicieron con Faith. Entonces, la verdad, al millón, muchísimas gracias. Acabo de ir a Medellín. Tengo apenas dos semanas que regresé, me encantó Medallo. Yo creo que hasta ahorita uno de los álbumes de J Balvin que más historia tiene, yo creo. O sea, el tema de que con este carro fue con el que inició todo.
Excelente, la neta. Y qué cool hacer este tipo de conceptos para también darle una vuelta a la música, ¿no? Brutal Balvin, Brutal Juca, pues le traen la casa urbánica, ¿no? Sabemos. Increíble. Es una locura. Regresa a sus raíces. Aparte, literalmente junto a la nueva de PR y también junto a los nuevos de España. Y a todas las escenas, ¿no? De repente vemos que si su Puerto Rico, que si Colombia, España, México, no pido más. Algo que solo el señor Balvin puede hacer, ¿no? Cabra de cabras. ¿Qué les digo? Duquitos. Están cabroncísimo, David, Fercho. Es un artista que la verdad siempre sorprende y hoy me iba a dar la tarea de estar escuchado en el carro. Algo de lo que se esperaba, para arriba. Y buenas colaboraciones. Ay, lo amé. Mi favorita es Cosa de Locos, pero todos los álbumes de Balvin son, la verdad, mis favoritos en un momento específico de la vida. Me quieren dejar por fuera el show de la noche, quiero llorar. Me gusta este nuevo estilo, es bastante aesthetic. Pero la favorita es la de Tambor y Bajo, está con madre esa rola, la verdad, para el perreo intenso. Es un gran álbum, tiene buenas colaboraciones, lo hemos escuchado desde el inicio, yo apoyo en todo acá a mi esposa y lo nota toda su afición hacia él. Con la reggaeton y se activa, da fuerza a la bandida. Que tú eres sátira, una bellaca, pa'l perreo rápida, dale ven pa' acá, que yo soy la máquina, el reggaetón y se activa, tan fuerte a la bandida. Sé que tú eres sátira, una bellaca, pa'l perreo rápida, dale ven pa' acá, que yo soy la máquina. Lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño. Silencio en el set. ¿Para quién crees que es el coche? Achos, no sé. Ni la menor idea. No tengo idea. Solo me hicieron saber que iba a llegar y que ven. Para Juca. Pausa. Vamos a ver si ya. No tengo idea, ¿eh? No sé, la verdad, sí, no. Pues el coche es para J Balvin. No mames. Ay. ¿A poco lo manches? Ay, no. ¿En serio? J Balvin. Fíjate que sí es él, es para J Balvin. Estás en lo correcto, amigo. ¿Sí? Para J Balvin. Es correcto, este coche es para J Balvin. Se siente algo fenomenal. ¡Órale! ¿La debes? Sí. Dispara en la mente. Estás con la incertidumbre del personaje de no saber quién es. Está padre. Qué emoción, ¿no? Espero le guste. Lo que pasa es que hemos venido haciendo proyectos a lo largo de un buen tiempo para Juca e incluso para el Skitfest. No, pues es una bonita experiencia trabajar para gente importante, ¿no? No tengo palabras, es una sorpresa muy, muy grande. No sé cómo responder a esto. Un gusto, ¿no? Más que nada. Ya cuando te enteras para quién es, pues sí, te llevas una gran sorpresa, como la que me estoy llevando yo. Pero yo tengo unos buenos resultados, toda el esfuerzo y las horas trabajadas en este proyecto. Viene hablando del trabajo de nosotros. La verdad sí me sorprende, es algo maravilloso, ¿no? En que un proyecto como este pueda trabajar yo. Es un orgullo, es una forma de expresar nuestro trabajo que le tenemos a la mecánica con mucho cariño. Tienes que pulirte. Pues gracias por traerlo para colaborar. George, algo padre, ¿no? Gracias a ustedes por ser chingones, por siempre aceptar el flowcito y por siempre atreverse a hacer cosas locas, cabrón. ¡Salud, team! ¡Vamos! ¡Au! Gánate la loto, mami, gánate la prenda. Deja ese bobo, solo espero que aprenda. Viste como quieras, pa' que vaya de tienda. Verte más con él no me sorprende nada. Pa' que te prohíba no es tu papá. Ni te deja ponerte el pinta labios ni ese corset.